The Beat Chronicles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a una nueva video reseña en el canal de Geek Chronicles. El día de hoy tenemos al Dead Knight de la línea V-Toys. Y como siempre, iniciamos revisando el empaque, así que dejamos la figura de lado por un momento. Y tenemos esta caja algo sencilla que nos muestra una imagen conceptual de Dead Knight con estas partes brillantes que sobresalen muy bien. En el diseño general de la caja, en la parte superior, leemos Dead Knight One Tough Collectible Action Figure. En la parte abajo leemos V-Toys con un crossover con BMS, que no tengo idea que sea. Para edades de 15 o más, que dice de este lado, no es un juguete para niños. De este lado tenemos una vez más el nombre del Dead Knight, exactamente lo mismo de nuestro lado. Y en el reverso del empaque tenemos el logotipo una vez más de V-Toys ex BMS, unas cuantas advertencias e instrucciones, es decir, cosas que seguramente nadie lee. Pero bueno, pasemos a lo que de verdad nos interesa, que es la figura. Así que empecemos a revisarla. Y acá tenemos al Dead Knight en todo su esplendor. Y en cuanto a mis pensamientos rápidos, este diseño es completamente original de V-Toys, pese a que parezca que no es más que un diseño de Batman. Y es que claramente esta figura está influenciada en el murciélago, sin embargo, no pertenece a una representación canónica de él. Hablando en específico de la figura de acción, está impresionantemente detallada de pies a cabeza. Y es que cada milímetro de ella está cubierto de relieve, pintura, esculpido, todo y te deja con la boca abierta. Sin embargo, le encontré ciertos detalles de funcionamiento que ocasionan ligeros problemas, en específico el cambio de manos, que es demasiado duro, y esto conlleva que la figura esté tan esculpida que todos los picos que vemos resultan molestos e incluso podrían lastimar alguno de nuestros dedos al realizar el intercambio, ya sea de accesorios o de las mismas manos. Fuera de ello, no tengo una queja como tal, las articulaciones son excelentes, el funcionamiento de imanes es magnífico, la cantidad de accesorios excelsa, y ese detalle en cuanto al diseño me fascina. En definitiva, es una pieza que cautiva a primera vista. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto más adelante, así que continuemos con la revisión. Pasamos ahora al departamento de accesorios. Iniciamos con rostros o cabezas intercambiables, y tenemos primero este, que es el que nos recuerda mucho al diseño de Batman. Tenemos también un rostro completamente distinto, se ve muy macabro, con un excelente esculpido. Y por último, un cráneo, el cual tiene un orificio para poder insertarlo en la figura. Para hacer el cambio de cabezas debemos retirar la que está actualmente en la pieza, que honestamente es muy duro el cambio, e insertar el nuevo en él. Les recomiendo tener un poco de cuidado, ya que todos los picos que hay en el esculpido sí podrían llegar a lastimar un poco nuestros dedos. Hay que oprimir con mucha fuerza. Y listo. Pasamos ahora con las manos intercambiables y tenemos un total de 4 pares u 8 manos. Iniciando con el par de puños que tenemos en este momento con la figura, también tenemos un par de manos en posición de agarre cerrado, como para sujetar accesorios. Tenemos un par de manos en posición de agarre, pero notablemente más abierto, igual para sujetar accesorios. Y por último, un par de manos en una posición relajada. Para realizar el cambio de manos con la figura de Dead Knight, debemos retirar la que está actualmente en la figura. Que el sacarla no es tan complicado, aunque sí hay que poner algo de fuerza. Pero el poner la nueva mano sí resulta complicado, porque de nuevo los picos podrían dañar nuestros dedos si no tenemos cuidado. Y hay que aplicar una considerable fuerza para que embone. Algo como esto.
y listo. Pasamos ahora con las armas del Dead Knight y tenemos primero esta épica espada gigantesca, repleta de detalle. Y algo que me fascina de ella es que tiene un imán en esta sección donde vemos el círculo rojo que se acopla al imán de la espalda del Dead Knight y podemos sujetarla sin problemas con un decente agarre. Y se mira muy intimidante con tremenda espada en la espalda. Además de ella tenemos esta guadaña, scythe o como le llamen, igual repleta de detalle, muy épica. Tristemente esa no se puede acoplar en la espalda del Dead Knight, pero sigue siendo un excelente accesorio. Tenemos igual una espada pequeña o espada corta, de nuevo muy detallada. Vamos a darle a enfocarla para ver más el detalle de la misma. Está excelente. Y por último, lo llamaría arma porque parece una representación de un batarang de acuerdo al diseño de este Dead Knight. Y se mira muy bien. Y ya para terminar con los accesorios, tenemos unos cuantos complementos. Primero, esta linterna, que es un accesorio muy genial. Una estética impresionante. Y de hecho podríamos utilizar el Batarang, o lo que vendría siendo un Batarang similar a él, para sujetarla. Una pieza compuesta. Y hablando de piezas compuestas, lo que sería el cráneo, que de hecho embona a la perfección en la cabeza para hacer un cambio de cabezas, también pasa como un accesorio complementario muy bueno como un simple cráneo. Y ya para terminar con los accesorios de la figura, tenemos una capa. Esta capa a simple vista tiene una estética muy buena con manchas por doquier. Vemos el cambio de tonalidad de negro a un café de suciedad. Por supuesto también tenemos las roturas. Vamos a apreciarla. Se abre bastante. Bueno, como es de esperarse, se monta en los hombros de la pieza. Y tal vez a simple vista la capa esté increíble. Y es que al menos visualmente es una pieza muy hermosa, pero al tacto siento que no lograron lo que otras marcas han logrado con este tipo de accesorios. Se siente extraño, no me gusta la tela como tal, aunque es perfectamente posable ya que tiene un alambre considerablemente rígido en los dos extremos para darle bastante posabilidad a la misma. Cabe mencionar que igual en el hood o capucha tiene unos pequeños cuernos para acoplarlo a las cabezas con cuernos del Dead Knight. Pasamos ahora con las articulaciones. Iniciamos con la cabeza, que puede hacer hacia arriba excelente, hacia abajo muy bien. Un gran rango de movimiento a los lados y por supuesto la rotación de 360. Vemos que las sombreras no están articuladas pero sí imantadas. Ya lo podemos observar. Lo cual es genial ya que en primera no obstruye el rango de movimiento del brazo y además podemos colocarla en distintas posiciones bien sujeto por el imán. Hablando del brazo, tenemos que a la altura del hombro puede alzarlo muy alto, de nuevo sin obstrucción gracias al imán en la hombrera. Lo bajamos excelente. Tiene una articulación estilo mariposa aunque el movimiento es prácticamente nulo de adelante y de atrás. Tal vez pudieron haberla no incluido y no iba a haber diferencia. Tenemos un corte en el bíceps, el cual puede rotar en 360, aunque de este lado mi figura lo tiene terriblemente rígido, pero acá podemos observar mejor el movimiento. La rotación en 360. En el codo tenemos dos puntos de articulación con un gran rango de movimiento. Y la muñeca puede rotar en 360 y hacer arriba, abajo y a los lados. Tenemos dos puntos de articulación en la parte superior e inferior del abdomen, que en conjunto nos dan un increíble movimiento hacia el frente y aún mejor hacia atrás. Por supuesto también tenemos el movimiento lateral en ambas secciones y rotación de 360 igualmente en ambas secciones.
Vemos que el faldón no está imantado ni tampoco articulado, pero tiene un plástico muy suave que hace que sea maleable y no se entrometa al momento de articular las piernas. Hablando de las piernas, tenemos que puede patear al frente muy bien, hacia atrás considerablemente, se abre en split excelente, aunque ligeramente no perfecto, rota en la entrepierna con un decente rango de movimiento. Tenemos dos puntos en la rodilla muy buenos. Y ya para terminar, el pie puede rotar en 360, hacer abajo, arriba y una articulación de pivote, aunque con un pequeño rango de movimiento. En general, el movimiento del Dead Knight es muy bueno. Sin embargo, al menos en mi figura, las articulaciones del bíceps, codos y rodillas llegaron muy rígidas. Tuve que aflojar un poco la articulación de los codos y rodillas para que pudieran moverse, aunque la de los bíceps se mantiene bastante rígida. No al punto de que vayan a romperse, pero sí que llega a ser molesto para poder mover la figura. Así que antes de manipularla, te recomiendo aflojarlas un poco. Pasamos ahora al departamento de diseño, esculpido y pintura. Y tenemos que esta figura de Dead Knight hace un trabajo magistral en cuanto a la estética. Y esto se ve reflejado en el alto costo. Pues incluso más cara que una pieza regular de Figuarts, Mafex e incluso Sentinel. Otras marcas de la escala 1-12 bastante famosas y un poco costosas. En cuanto a la pintura, que es el primer departamento que evaluaremos de esta pieza, tenemos en su gran mayoría un color negro, pero con acentuaciones o sombreados de tonalidades tanto más oscuras como más claras, que le dan una definición y relieve muy notorio a la figura. Además, tenemos unas tonalidades en rojo y naranja que acentúan increíblemente los detalles. Vemos que en la espada se ve este efecto de magma o lava. Le queda increíble el remolino de acá, donde digamos que cubren el imán, igual tiene un trabajo de pintura precioso. La guadaña o hoz es igual, está muy bien lograda, el efecto de magma o de fuego está genial. Vamos a ver el resto del detalle. Tenemos el rostro, que yo le llamo rostro de Batman, muy bien logrado en cuanto a pintura, los ojos se acentúan increíblemente. Hablando de rostros, igual tenemos el otro con unos ojos rojos vibrantes, aunque siento que acá les faltó un poco más de tonalidad brillosa o clara, pues no contrasta a la perfección con el tono ya negro de la cabeza. Tenemos igual el rojo en el pecho, que me recuerda mucho al murciélago de Batman. Los ojos de las sombreras, igual lo mismo, tal vez una tonalidad más clara hubiera ayudado bastante. Dorado en la falda, dorado en las garras de los pies. Bueno, tenemos en las muñecas colores muy bellos por donde lo miremos. Igual su otra espada, muy bellos colores. Hablando de esculpido, creo yo es de lejos lo más precioso en esta figura, pues de pies a cabeza está cubierto de detalles. De hecho, estoy seguro que mata a cualquier línea de coleccionables en escala 1-12 en cuanto a relieve, moldeado y esculpido se refiere. Solo admiremos la pieza, está de verdad preciosa. Me encantan todos los detalles. Creo yo, no hicieron una sola cosa mal en cuanto al moldeado de la pieza. Veamos de nuevo los accesorios. Miren, de punta a mango, todo está cubierto de detalles. Lo mismo con la hoz. El cráneo incluso está muy bien moldeado. E insisto que nos pueda servir tanto como una cabeza intercambiable, como pues simplemente un accesorio de cráneo. Es algo de lujo. Tenemos la espada. Igual gran trabajo de esculpido. Este accesorio extra, que funciona como pues una linterna, una lámpara, algo por el estilo, está muy bueno. Y ya para terminar, hablemos de diseño. Esta pieza, no me voy a cansar de decirlo, me fascina. Desde que la vi la deseaba tener la colección, pero al ser una marca, digamos, no oficial, pese a que esa no es una figura bootleg como tal, ya que no pertenece a una licencia como tal, es un diseño original de ellos,
El que no sea una línea pues, oficial hace que su distribución no sea exactamente muy buena, ya que no se vende en distintas tiendas. Por lo tanto, no podía adquirirla tan fácilmente. Terminé comprándola en el sitio de AliExpress, donde se pueden comprar distintas figuras bootleg. Y bueno, la verdad es que el precio sí fue algo elevado, pero creo yo, una belleza. Y estoy muy feliz de haberla adquirido. Creo yo, nada en ello es mala. Las articulaciones se sienten un poco rígidas, pero siendo honestos, no es nada que un poco de aflojador, agua caliente o aire caliente no puedan arreglar. Los imanes se me hacen un detallazo que ojalá otras líneas de Fuera de Acción pudieran al menos experimentar con esto, ya que ayuda muchísimo tanto a la estética como para la posabilidad de la figura. En resumen, el departamento estético de Dead Knight es una pasada. Pasamos ahora al último departamento, los tamaños. Y tenemos que este Dead Knight mide aproximadamente 17 centímetros desde los pies hasta la parte más alta de su cabeza. Y si quieren contar los picos, mide aproximadamente 17.5. Y solo para que se den una idea de la majestuosidad de sus accesorios, tenemos que la espada larga mide aproximadamente unos 18 centímetros desde el mango hasta la punta más alta de la misma, un accesorio bastante grande. Y la hoz, la cual igual está inmensa, mide aproximadamente 19.5 centímetros. Ahora vamos a comparar la figura de Batman con otras figuras de acción de la misma escala. Iniciamos las comparaciones con unos superhéroes. De izquierda a derecha, Batman Hush de Mafex, Spider-Man de Mafex, Iron Man de Marvel Legends y Capitán América de Mezco 112. Continuamos las comparaciones con unos justicieros. De izquierda a derecha, He-Man de Masterverse, Ryu de SA Figures, Leonardo de Super 7 y el Red Ranger The Lightning Collection. Comparado ahora con unos protagonistas de videojuegos, lo tenemos de izquierda a derecha con Dante de Thousand Toys de Sentinel, Link en su versión de Twilight Princess de Figma, Mega Man de 4 Inch Nail de Sentinel y Sora de Bring Arts. Ahora lo compramos con unos protagonistas de anime. De izquierda a derecha, Goku de SH Figures, Midoriya Deku de Rebel Tech Yamaguchi, Tanjiro de Figma y Naruto de SH Figures. Y ya para terminar las comparaciones, lo tenemos junto a distintos personajes de diversas marcas y franquicias. De izquierda a derecha, Edward Elric de Puzzmod, Arturia Saber de Figma, Boba Fett de Black Series y Batman Dark Knight Returns de Mafex. En cuanto a mis pensamientos finales, ya mencioné todo lo que tenía que decir con respecto a esta pieza. En lo que se refiere a la estética, se me hizo increíble. El número de accesorios es excelente. El rango de movimiento podría mejorar en algunas secciones, pero sigue siendo muy bueno. En general, es un gran lanzamiento. Pero tiene un problema que la demerita demasiado, y es el terrible rango de precio, el cual regularmente oscila entre los 130 a 150 dólares. Un precio excesivo para una figura en escala 1-12. Hablando de la escala, siento que pese a tener el nombre 1-12, no está como tal en lo que vendría siendo una figura de 15 centímetros o escala 1-12, ya que es ligeramente más alto. Al ser un personaje conceptual, esto podría obviarse por el hecho de que no tiene una altura establecida y simplemente podría ser un personaje demasiado alto. Aunque siendo honestos, sí se ve un poco extraño, pero no al punto de que me genere un conflicto verdadero. En conclusión, si quieres una épica figura de acción, o tal vez eres un fanático de Batman que te gustaría tener cualquier versión de él, incluso las que están simplemente inspiradas por el personaje, este Dead Knight es una figura de acción que recomiendo sin problema. Bueno amigos, eso fue todo por esta video reseña. No olviden dejar su like y suscribirse al canal de Geek Chronicles para más videos. ¡Hasta luego!